Bien, buenas tardes. Nos encontramos en Villafranca de los Barros para el partido de la Primera División Extremeña, jornada 2, SP Villafranca, Club Deportivo Lipense, Zalamea. Bien, va a dar comienzo este partido de la Primera División Extremeña entre el Villafranca y el Club Deportivo Lipense, Zalamea. Ambos equipos con 3 puntos que consiguieron la pasada jornada. El Villafranca venció en el Rancor de 0-3 y Lipense venció 1-0 a la Estrella. A mover el Club Deportivo Lipense, recorta en el centro del campo, de nuevo balón para el Lipense, balón ahí para largo, bola. Vamos, bola, marcó la temporada pasada aquí el gol del empate, pero después al final venció el equipo de Villafranca por 2-1. Recupera, ahí tenemos al número 10, Alejandro. ¿Qué pasa que con las camisetas y los números? Bueno, recupera Alejandro. Cartón, falta. Vamos, luego que recupera Mangui, pues incluso lanzaba Mangui. Balón ahí para la parte izquierda, para el ataque, vamos a ver este balón en el área de Villafranca, balón en el área de Villafranca, por encima del larguero, llegó con peligro el equipo de Lipense. Y a veces no distingo los jugadores. Vamos a este balón de nuevo para la delantera de Lipense, vamos a este balón. Balón que se pica el área, vamos a este balón en el área, tiene que despejar. Se reclamaba ahí algo, bueno, siempre se reclama algo cuando hay un jugador caído en el área. Ahí está el meta Mario controlando a sus compañeros cuando este balón se va a poner en el área de Lipense. Vamos a este balón. Saque de portería. Sacó el córner el equipo de Villafranca para Mario. Vamos a poner el balón en el área. Vamos a este balón. Vamos a este balón que recupera el Lipense. Balón atrás. No sigue el. Sigue el peligro. ¡Vamos, este balón! ¡Qué pena! Falta en ataque, sí. ¡Qué pena, balón! El Lipense en Zalamea venció por 3-1 y aquí venció por 2-4 con 3 goles de Jesús Cabanilla. Y el otro gol fue de Israel. La temporada siguiente, la 16-17, el Lipense aquí empató a 1. Gol de Israel. Y en Zalamea venció el Lipense. ...2-1... gol de Víctor Chino y Israel. La temporada ya siguiente, que en esta que finalizó hace poco, 18-19, el Lipense perdió la temporada pasada aquí 2-1... y en Zalamea venció el equipo de Villafranca 1-4... Hay que decir que el entrenador del Club Deportivo Lipense, Edu Curado, fue durante muchas temporadas capitán del equipo del Villanovense, donde militaba en la segunda B. Bueno, hay una falta ahí que se ha producido en el centro del campo, falta. Minutos 20 de partido desde el primer tiempo en Villafranca, Villafranca 0 y Lipense 0.
con un poquito más de ocasión del equipo de Lipense, que pasó un balón por encima del larguero. Vamos, este balón. Golazo del equipo de Villafranca, che. Minuto 20. Como venía, el jugador de Villafranca remató por todas las escuadras. Villafranca 1 y Lipense 0. Cartón, Jesús, balón para Stipe para este caso Edu, balón para Alejandro Paredes. Vamos, Alejandro. Se le dobla por la parte derecha a Edu, balón para Mangui, incluso puede tratar de disparar, pero se fue, incluso le robaron el balón. Contraataque por parte del Villafranca, puede incluso disparar desde ahí, el jugador de Villafranca no se lo piensa. Bueno, abre por la parte derecha. Balón al área de Mario. Balón en banda para el Lipense. Balón para la delantera de Villafranca. Que yo comentaba. Villafranca pilla el balón fuera del área y no se lo piensa, ¿eh? Ahí está el segundo gol de Villafranca, casi parecido al primero. Villafranca 2 y Lipense 0. Ahí tenemos bola por la parte izquierda, bola, se puede ir, bola, al corte, sigue bola. Pues quizá hay tarjeta. Estamos en el minuto 35, 10 minutos del final de este primer tiempo. Vence el equipo de Villafranca al Lipense por 2-0. Ahí tenemos a Cartón. Vamos a ver si un gol del Lipense lo entra en el partido. Vamos a la jugada. Preparado para el lanzamiento, Cartón. Cartón rozando el larguero. O córner, ha sido córner. Por 6 o 7 de Villafranca al corne. Ahí tenemos el balón por los aires. Y ahora puede ser contraataque peligroso. Cuando recupera Edu, no, se fue a banda. Qué gran partido aquel de Jesús en la temporada 15-16, que marcó 3 goles Jesús y el otro marcó Israel Centeno. Ahí tenemos a Cartón. Acercándonos ya al minuto 40. Cartón por los aires. El portero sin problema, que va a hacer saque largo, ¿no? Tanto su compañero muy replegado. Sosa levanta el flequillo. Juega ahí para el número 15, Vicente. Vicente no supo, Vicente que supo disparar. Balón entre línea, vamos a meterle balón entre línea. ¡Qué balón! De Villafranca. Todo es de actual de Villafranca 2 y Lipense 0. Se complicó la vida ahí el Lipense con ese balón. Balón por encima del larguero, saque. Pues corre. Sube el equipo de Villafranca, vamos, este balón. Balón atrás, puede haber peligro para la portería de Mario. Se enrevesó en. Bueno, pues.
ese balón que quedó ahí dividido, marca su tercero el equipo de Villafranca. Bola, bola para Vicente, vamos Vicente, Vicente, pica el balón ahí para dar... Para bola, 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 que corre como un gamo, bola, entra en el área del equipo de Villafranca, bola, incluso voy para puerta, bola, uy, poquito menos bola y lo clava. Es Mangui el que va a sacar esta falta. Balón ahí al área de Villafranca, se pasea el balón. Vamos, este balón de nuevo para Jesús. Vamos, toman ahí al área. Recupera, recupera, recupera Alejandro. Balón en el área, balón en el área. La sacó el equipo de Villafranca. Recupera el Lipe ese balón para... Ahí va la falta de Vicente. Saque de portería. De nuevo peligro para la portería de... bien Mario, pitó el cuarto gol del equipo de Villafranca, Mario. Vamos, vamos, ahí tenemos para Vicente, vamos Vicente. Que le dejan Vicente... Alejandro Paredes. Alejandro, Alejandro, en el área de Villafranca, Alejandro. Abre para un compañero suyo, puede disparar, vamos a ver. No lo dejan disparar. Campo Lilipense, recupera Villafranca. Lilipense haciendo presión. Uy, el portero. Ahora ese quite, tío, quite taurino. Aplauso del público porque ha hecho un quite taurino, Quite no, un recorte, un recorte. Suelo en el equipo de Villafranca, puede haber peligro para la partida de Mario. Corne. He dicho yo que ha hecho un quite, no, un recorte ha hecho el portero de Villafranca, Ya. El equipo de Villafranca que saca este corne y lo recupera Mario. Puede venir ahí Alejandro, Alejandro. Tuvo la ocasión Alejandro, no. Ahí va el lanzamiento de falta cartón. Pica balón y al área. Bueno. Algo ahí, balón ahí entre líneas. Sigue posicionando el balón de Lilipense. Vamos a este balón atrás. ¿Qué? Pena. Final del partido en Villafranca, resultado de Villafranca 3, Lilipense 0. Nos vemos el próximo domingo en Zalamea frente al Club de Fútbol Campanario. Valentín Centeno desde Villafranca, muy buenas noches.